En estos momentos, Partido Socialista Canario, primera fuerza política del archipiélago. 3 años después de iniciada la legislatura y cuando ya esta afronta su recta final. A pesar de 3 años de agresión constante desde el gobierno y de 3 años de propaganda permanente. Desde el gobierno y de sus agentes mediáticos, ¿no? Partido Socialista, primera fuerza política. ¿Qué reflexión nos produce este dato? Que, por cierto, tampoco negaba la encuesta que divulgó propagandísticamente Paulino Rivero. Pues algo muy importante. En toda España, las encuestas parecen indicar que el Partido Popular va ligeramente por delante. Como consecuencia, pues, del desgaste que para el gobierno está produciendo la crisis económica. En Canarias, primera fuerza política, Partido Socialista Canario. Y somos primera fuerza política en Canarias, a un año de las elecciones. Con esta estrategia, con este liderazgo y con esta ejecutiva. Y yo también quiero levantar acta de ese dato, que nadie discute. Porque lo que están discutiéndose y disputándose para intentar perpetuar este régimen, Coalición Canaria y Partido Popular, no es ser primera fuerza política, sino intentar sumar a ver si Partido Socialista no consolida una mayoría suficiente que permita abrir en Canarias una nueva etapa. Y en esa pugna, segundo dato, el Partido Popular se le ha puesto por delante a Coalición Canaria.